¿Eso es lo que defienden? Pues todos ellos son Loret. Ah, también. Pues sí, Krause y Aguilar Camín. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama el que estaba? En el CONACYT, ¿no será que también? De los científicos. Narro, ¿no está? ¿No se pronunció Narro? A ver, búsquenlo. Al que fue rector de la UNAM, que fue el que acuñó la frase de que los ninis, de que los jóvenes eran ninis, que ni estudiaban ni trabajaban y nunca hicieron nada por los jóvenes. Es un timbre de orgullo enfrentar a esta mafia de poder económico y de poder político. Muy bueno para el país, para la purificación de la vida pública de México, el que no haya simulación. Dicen los moderados que se quieren pasar como objetivos, que para qué trato estos temas. No, si esto es lo más importante para la transformación, y además es en legítima defensa. Son golpistas. Preparan el terreno. ¿Qué? ¿Ya no vivimos nosotros la campaña del peligro para México? Lo cierto es que ya se exportó el aguacate mexicano. De todas maneras, hay que revisar de qué se trata. En todo esto hay también muchos intereses económicos, políticos, hay competencia. No quisieran que el aguacate mexicano, ¿no?, entrara a Estados Unidos o predominara. Por su calidad en Estados Unidos, hay otros países interesados, ¿no?, en vender el aguacate. Y así pasa en otros casos. Las hortalizas. Entonces, hacen lobby, buscan a senadores, buscan a funcionarios públicos, a las agencias, para estar poniendo obstáculos. Si no es por esto, es por la vaquita marina, por los delfines, pero en realidad siempre hay detrás un interés económico, comercial, o una actitud política. De todas maneras, nosotros lo estamos viendo, llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero es muy parecido a lo que estábamos hablando ahora. El presidente Biden pues puede tener muy buenas intenciones, las tiene, de respeto hacia México. De 32, 18, es decir, más de la mitad. Y a lo mejor otros también que no firmaron, lo podrían hacer, porque nos conviene a todos lo de la reforma eléctrica, para que no aumenten los precios de la luz.
porque los que se oponen a la reforma eléctrica lo que quieren es que dominen las empresas extranjeras como Iberdrola, y la gente debe saber que el año pasado y hasta la fecha en España, donde domina Iberdrola, aumentó como el 30% y en algunos casos más el precio de la luz. Y eso es lo que quieren que suceda en el país, para no complicarnos tanto en la explicación. Lo que estamos defendiendo es que no aumente el precio de la luz, porque si no hay un cambio a la ley, se tienen que seguir entregando subsidios, dinero del presupuesto, no a los consumidores, a las empresas. Y nosotros queremos que el subsidio se entregue al consumidor. Lo que hacemos con la gasolina. A ver, ¿cuánto subsidio se está destinando del presupuesto público a la gasolina? 100%. Por eso no aumenta. Pero ¿cuánto ganamos? Mucho. Y lo que se dio a conocer ayer, o dio a conocer ayer José Ramón, de dónde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo. Y José Ramón pues está trabajando en Estados Unidos. Su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al gobierno. Pero el asunto pues no es de conflicto de intereses, no es eso. El asunto es golpear. Y hay mucho dinero de por medio. Mucho dinero de por medio. Y no tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots para las redes sociales. Pero aún así celebro de que son pocos los que son como lo. Como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loré de Mola, socios y familiares. Esta información seguramente la podrán obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera. También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad
de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola, de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos. El caso que nos ocupa permite apreciar en forma excepcionalmente nítida la diferencia entre el periodismo y la difamación, entre la búsqueda de la verdad y la fabricación de la mentira, entre la crítica ciudadana y el libelo como instrumento de intereses político-empresariales furtivos e inconfesables. No es, pues, un asunto menor ni personal que pueda solventarse con argumentos legaloides, sino parte del esfuerzo por purificar la vida pública de México. Se quedaban los helicópteros encima de la casa. Le agradezco mucho a Lourdes Galaz, una periodista, y a Carmen Lira, que los fueron a buscar. A mis hijos, ¿no? Entonces, ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan. Y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos. Sabemos muy bien, y yo les pido pues que se sigan portando bien como lo están haciendo, y agradezco al Creador de que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos, del cura Morelos, que tuvo un hijo, Juan Nepomuceno Almonte, que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores. Lo estamos logrando de manera pacífica y se calientan. Yo ya soy del altiplano, aunque tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Pero hay quienes insultan, pero no pasa de eso. No pasa de eso. Además, la estridencia, los que me insultan, se ven mal. Nada más piensan que de esa manera adquieren relevancia, pues no. Y una cosa que es muy importante, la libertad de expresión. El que se garantice el derecho a disentir. ¿Para qué pedir el informe sobre los sueldos de Loret? No, es importantísimo. Porque no es Loret, es todo lo que representa. A mí me dio mucho gusto
repito, cuando pusieron que todos eran como Loret. Me dio mucho gusto, afortunadamente, porque no fueron muchos. Pero imagínense llegar a ese nivel, y fue quitarse las máscaras. O sea, es un acto colectivo de miles, y quedaron muchos que no se enteraron, que hubiesen también hecho lo mismo. Entonces, estamos llevando a cabo una transformación, y celebro que se esté haciendo de manera política, porque la transformación de Independencia pues costó muchas vidas. La segunda transformación, la reforma, lo mismo, llevó a una guerra interna de liberales y conservadores, y también a la invasión francesa. Y la Revolución Mexicana, bueno, 1,000,000 de muertos por violencia, por hambre, por epidemias. Ellos deberían de informar cuánto ganan Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui. ¿Cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes, pues no, aunque también ayudaría mucho saber. Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo. Representan a intereses creados. Entonces, no hay ningún problema que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnien, porque estamos en una época de mentiras, en el manejo de medios, de guerra sucia. No importa, pero que la gente tenga información. ¿Por qué nada más van a informar los servidores públicos? Dicen, es que ellos son privados. No. Sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política, que es un oficio público. Corrió el rumor de que Ciro Gómez Leyva iba a dejar el programa. También queriendo hacer creer de que ya hay censura. No, eso es un asunto de Olegario. A lo mejor se están peleando por cuánto más hay que pagarle, pero nosotros no tenemos nada que ver, ni vamos jamás a censurar a nadie, ningún periodista va a ser perseguido, censurado por sus expresiones, manifestaciones. Este señor Larraqui
Alarraqui, insulta, y es normal. Tenemos diferencias con él desde hace tiempo. Él es un defensor del conservadurismo. Aguilar Camín, la señora de la asociación María Amparo Casar. Vamos todos, sí, en favor de la corrupción, que debería de explicar cuánto recibe del gobierno de Estados Unidos. No es poca cosa eso. ¿Cuánto le están pagando? Sale, porque es lo mismo, sale Krill a decir: voy a defender a los periodistas que están siendo perseguidos por el gobierno autoritario, dictatorial. Habían 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos de medicinas y equipos médicos. Y una de estas tiene que ver con Latinos y tiene que ver con Roberto Madrazo. Es una relación de complicidad, medios políticos corruptos, y les molesta mucho lo nuestro. Pero, como decía Melchor Ocampo, me quiebro, pero no me doblo. Vamos para adelante. Vamos a limpiar el país de corrupción. Y sin autoritarismo, sin censura. Debate, argumentos y pruebas. Porque cuando hablo de que el señor Loret de Mola recibió el año pasado 35 millones, pues es porque tengo las pruebas. Nada más que no me deja el INAI darlas a conocer. Y tengo más. No, todavía. Me mandé una carta. También para saber qué alcance tiene ese organismo. De una vez a ver quiénes sí pueden transparentar sus bienes y quiénes no. Pero la comunicación no lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea. Ya está. Déjalo hasta ahí. Ya con eso tengo. Pero él es muy franco. Es lo que prevalece en el mundo. O sea, el poder mediático. Entonces apabullan. En el 2006, el fraude, lo hicieron, bueno, falsificando las actas y rellenando las urnas. Y hay pruebas. La maestra de Albester, el día de la elección, me estaba hablando con el gobernador y hay una grabación con el gobernador de Tamaulipas. Todavía no cerraban las casillas al mediodía
diciéndole, ya es hora de actuar. No puede ganar Andrés Manuel. Palabras más, palabras menos. California. Y este periódico es el boletín del conservadurismo en el país. Es un pasquín. Entonces, no es estar en contra de la libertad de expresión. Es que esto es una vileza. Yo nunca he hablado de la familia Junco. He hablado de los dueños, de Alejandro Junco, pero no de la familia. Pero ellos se meten con todo. No hay limitaciones. Porque es mafia, mafia. Y peor que las mafias. Porque las mafias tienen ciertas reglas. O al menos antes se respetaba la familia y se iba sobre el que estaba metido en la mafia, no con los hijos, no con la familia. Y máxime, si no hay elementos. Entonces, aclaro esto porque no hace falta, la verdad, no tengo información, pero los conozco al dedillo, a estos conservadores. Entonces, me imagino, además hay otro asunto que no vamos a dejar de tratar. Y si es necesario, se lo voy a plantear al presidente Biden. Porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos, y también por el gobierno de Estados Unidos, que les da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X González y otras. Eso es una actitud injerencista. Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país. Se debe de respetar nuestra soberanía. No somos colonia, no somos protectorado. Somos un país libre, independiente, soberano. Y además yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida. Yo fui electo democráticamente. Entonces, no dan información, no quieren. Ahí me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola. Ya lo que he aclarado es que él puso, y así fue su frase, ¿no?, de defensa,
o en eso se sustentó, él puso de que era una exageración. Si quiere y me lo autoriza, lo doy a conocer. Si él me lo autoriza. Nada más para probarle que no es una exageración. Que sí puedo probar que recibió en el 2021 35,200,000 pesos. Y que tengo todas las facturas y todos los comprobantes. No lo aceptó la transparencia. Y eso ya quedó de manifiesto, que sí obtuvo esto. No me estoy metiendo con su familia. Me gustaría que solo diera a conocer por voluntad propia sus bienes, cuántas casas tiene, cuántos departamentos, cuántos en México, cuántos en el extranjero. Ya también aclaré de los 35,200,000 pesos al año de Televisa, solo son 2,500,000, que ya Televisa, si quiere también, podría aclarar. Yo decía en la campaña, y lo repito, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Por eso yo puedo decir qué tengo de mis bienes. ¿Por qué? Otros no van a poder decir cuáles son sus bienes. ¿Cuántos departamentos tienen en México? ¿Cuántos departamentos en el extranjero? Lo de José Ramón, la renta de una casa. Con eso, todo el ruido, sin probar absolutamente nada, da a conocer José Ramón en qué empresa trabaja, y ayer el Reforma, sin pruebas, da a conocer de que yo le di permiso a esa empresa turística para el uso de playas y para tener las concesiones y poder construir sus hoteles, cuando es una empresa que tiene años en el sector turismo y que tiene hoteles en todas partes, y todos sus permisos se los han dado los anteriores gobiernos. Ah, pero siembran o quieren sembrar la duda, porque usan la máxima de lampa del periodismo, que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Con guerra sucia, bueno, lo que hemos padecido nosotros. Acuérdense que en el 2006 contrataron a un publicista estadounidense, Morris, que fue el que acuñó la frase López Obrador, un peligro para México, que la repetían y la repetían y la repetían. Ese señor Morris después fue contratado por un partido de Estados Unidos que no voy a mencionar, también para una campaña presidencial, y decían la misma frase, Obama un peligro para Estados Unidos. Ni aquí ni allá funcionó. Aquí lo que funcionó fue el fraude. Nos robaron la elección. Pero sí tuvo un efecto en la campaña mediática.
porque una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Hay amigos, compañeros que me dicen, ya no sigas hablando de lo de los medios, dale vuelta a la página. No. Es que es un asunto político peligroso. ¿Qué es lo que quisieran? Que la gente llegara a la conclusión de que todos somos iguales. ¿Cuál cambio? Si los hijos de Andrés Manuel son como los hijos de otros presidentes, igualarnos. No, no somos iguales. Que hoy aparece en el periódico Reforma de que los amenacé a los del periódico Reforma, a Alejandro Junco. Hasta me gustaría. ¿No tendrán lo que dije ayer para ver si ustedes consideran que fue una amenaza? Lo único que mencioné, y eso pues es de dominio público, que se trata de un medio al servicio de la mafia del poder, que ha dañado mucho a México. El Reforma se consolidó con Salinas de Gortari, y en ese sexenio de Salinas fue cuando más se saqueó a nuestro país. Se dedicaron a entregar los bienes nacionales a particulares. Salinas creó un llamado Grupo Compacto y les entregó minas y bancos y empresas. Creó una nueva oligarquía y producto de eso pues surge el Reforma. ¿Cuándo se funda el Reforma? Durante el gobierno de Salinas. Sería bueno que hasta explicaran cómo adquirieron el terreno del edificio, que expliquen eso. Y todo el periódico, la línea editorial, los articulistas, todos conservadores, que ayer hice un llamado respetuoso a Loret de Mola, para que, si no tiene inconveniente, me permita dar a conocer las pruebas que tengo de que gana 35 millones 200 mil pesos al año, casi 3 millones de pesos mensuales. Ojalá y lo acepte. Y lo digo porque cuando protestaron sosteniendo de que todos eran como Loret, que además eso es muy bueno, porque es definirse y quitarse la máscara. Todos somos Loret. Dijeron de que era exagerado lo que yo estaba planteando, no solo que era indebido, sino que era exagerado. Entonces tengo las pruebas, nada más que el INAI no me permite dar a conocer estas pruebas, porque sostienen que no es dinero público, y yo creo que sí, es dinero público, lo puedo probar.
No, porque lo mejor sería que él aceptara dar a conocer cuánto gana y otros, Jorge Ramos, López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui, ¿cuánto ganan? Porque